una charla muy interesante con el invitado que tenemos hoy, que es ni más ni menos que Julio Chávez, protagonista de la obra Red, que se está, que uno la puede ir a ver a Paseo de la Plaza. ¿Cómo estás, Julio? ¿Todo bien? Toma tranquilo. Sí, sí, estoy muy bien. ¿Todo tranquilo? Disfrutando de Buenos Aires en enero, hablábamos fuera de aire. Estamos hablando de eso, de lo bonito que es Buenos Aires en verano. Sí, para mí está muy bueno quedarme acá y después, en todo caso, cuando uno se cansa del invierno, de la acumulación de gente, se va, si puede. Es capaz. ¿Es riesgoso estrenar una obra o mantener una obra en enero en la ciudad por la gente que va de vacaciones, por la gente riesgoso, que se escapa? ¿Riesgoso a nivel bueno, de, decís, el público bueno, que puede venir? Red es un espectáculo que ya lleva 274 funciones. Uh-huh. Así que ya más que riesgoso, es un avión que ha planeado durante un año muy complicado, como claro, el año pasado, donde tenés, por ejemplo, el Mundial, donde tenés varias cuestiones, que a un espectáculo le hacen, así, lo mueven mucho. Y Red, por suerte, sobrevivió a todo eso muy bien, y como Red se va de gira en abril, mayo, junio, la producción, conjuntamente con la dirección y conmigo, hemos decidido que tenía sentido seguir enero, febrero y marzo, un espectáculo que ya está, o sea, muy visto. Pero bueno, seguimos teniendo suerte y el espectáculo sigue funcionando muy bien. Sigue volando, planeando bien. Y no solamente eso, sino que para un actor, cualquier circunstancia, como para un piloto, supongo yo, de varias horas de vuelo, cualquier situación nueva hace que él como piloto se vea enfrentado a mejorar o no su funcionamiento y su oficio. Y para nosotros, seguir con Red, no es así, es una posibilidad de seguir mejorando el material y mejorándonos nosotros en nuestro funcionamiento. Así que estamos muy contentos también por eso, porque un espectáculo no solamente está bueno que siga porque le va bien, sino porque permite que el actor pueda seguir haciendo su ejercicio, si es que tiene ganas de hacerlo. ¿Aprendés a lo largo de una obra? Enormemente. Todo el tiempo aprendes mucho. Aprendes si mantienes, como en el colegio, atención a la maestra. Si no mantienes atención a la maestra, aprenderás otras cosas, ¿no? Claro. Pero yo soy de prestar atención y sí, aprendo mucho. Mira, el otro día, por ejemplo, el día sábado, empezó la función y yo me di cuenta que el público era un público que había caído y no entendía muy bien a dónde había caído. Cosa que puede ser y es muy lógica también, porque me querían ver porque me vienen en Trátame Bien o en Farsantes o en El Puntero, y de golpe se sientan, y ha llegado la luz, volvió la luz, se sientan y empieza el espectáculo diciendo: ¿dónde está el discernimiento? ¿Dónde está el arbitraje que separa lo que me gusta de lo que respeto? Y yo entiendo que un espectador que de golpe se sentó, está todavía con el kiosquito que vio y se sienta a escuchar ese texto, yo comprendo que es un espectador que de golpe se puede decir: adiós, espera que hay que prestar atención. Claro, claro. Y cuando vos como actor advertís que llevas a un espectador, no es así, que de golpe no participa como vos estás acostumbrado, es muy posible que vos como piloto te puedas enojar. Yo no me permito eso, porque yo creo que uno debe hacer la milanesa como cree que la debe hacer, sin preocuparse de cómo la va a masticar o no masticar. Hay gente que mastica con dientes que tiene, hay gente que mastica más, hay gente que escupe directamente. Claro. O sea que cada uno puede hacer con el material lo que quiera. ¿Pero eso lo aprendiste ahora? No, esto es algo que desde que empezaste. Eso es algo que escucho desde que empecé. Pero entre que uno puede escuchar y al que uno puede ejercitar, tenés que tener la dicha de poder tener un oficio que te lo permita comprender. Claro. Entonces, en ese sentido, yo soy una persona muy agradecida porque tengo un oficio en el cual he podido comprender y sigo comprendiendo cosas que escuché hace 42 años en el conservatorio. Entonces, cuando digo, esto debe haber querido decir tal autor que leí cuando tenía 20 años, ¿no? Y eso es algo que, por suerte, te lo permite si estás pudiendo tener una vida dentro del oficio que has elegido. Claro. Y en ahora, ese sentido la tengo. ¿Cómo...? Digo, yo nunca hice teatro, pero me imagino que vos estás concentrado en el guión, en lo que tenés que decir, en cómo decirlo, pero a la vez tenés estás concentrado en diciendo, bueno, el público no es este, el de siempre, tiene un discernimiento distinto. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué es lo que percibís del público? Nada, la manera en que responde, que de golpe en una zona donde vos advertís que el espectador se sonríe o se ríe, se mantiene serio, no es así, es una cierta vibración que vos percibís,
y que en definitiva la tenemos, que no la percibo porque soy un actor, la percibo porque soy un ser humano, porque vos también estás ahí sentado y dentro de dos minutos vas a estar chequeando si esto funciona o no funciona como reportaje. Entonces, paralelamente, vas teniendo también un feeling. Y eso no es algo que tiene uno como actor, eso es algo que tiene uno como ser humano y aplica al oficio actoral, ¿no? Claro. Y eso te, cuando el público no hace lo que vos no esperabas o estás acostumbrado que hagan, ¿no te empieza a sacar un poco de la obra? No, ¿no? A eso me refiero con el oficio. ¿La podés mantener? A eso me refiero. Es como justamente hay un soldadito que dice, che, no responden como otras funciones. Claro. Y ese soldado es capaz que tiene el tupé de querer enojarse y dar por entregarse a la batalla, digamos. Más si yo soy el arma, ¿por qué voy a estar defendiendo esto? Y ahí estás vos como jefe de tu propio ejército, que se tiene que decir, vos llegas a bajar el arma y acá vamos a tener un grave problema. Vos vas a hacer lo que yo digo. Y ahí es lo que yo digo, que está la doma de uno mismo en lo que uno cree que son los principios, que en definitiva siempre necesitan de templanza, voluntad y de obediencia, porque si no los principios, ¿viste? Uno siempre dice, más, ¿por qué no tiro el papel a la calle? En un punto dan ganas de decirle, más, y hay otra voz que dice, más, sí, no. Lo dejás en el tachito de basura. Claro. Son decisiones que uno toma, que no importa en este caso si es el papelito o no, pero cada uno toma decisiones, como digo yo, cada uno a alguien le hace caso, aunque cree que sea libre y no le hace caso a nadie, a alguien le haces caso. ¿Es más difícil hacer una obra con pocos actores en escena o con muchos actores? Depende de la obra y depende de cómo sean esos actores. En nuestro caso, creo yo, tanto de Gerardo como para mí, es un gusto hacerla. Somos nada más que dos actores que tenemos un buen funcionamiento entre nosotros y nos gusta mucho lo que hay que hacer. Después hay espectáculos, que qué sé yo, ¿viste? Hay de todo en esa experiencia. Podés tener inclusive compañeros que los ves un minuto en el escenario, no los ves más, o compañeros que tienen una dinámica diferente a la tuya. Bueno, hay de todo. En ese sentido, no es la cantidad en absoluto. No tienen que ver con la cantidad. En ese sentido, tal vez para el director es más complicado, o para una producción es más complicado, ¿entendés? Porque de golpe un actor falta o se enfermó y ya por tierra a veces. Claro. Entonces es más posible que haya más enfermedades con 40 actores. Hay más sueldos también. Que si hay dos, ¿eh? Hay más sueldos también que pagar. Hay más sueldos. A veces no, ¿eh? A veces no hay más sueldos que pagar. Tuve la oportunidad de ver Red la semana pasada. La fui a ver y... lo que me gusta, me parece que una gran puesta, y obviamente tu laburo es increíble como tanto el de Otero, pero lo que trasluce el texto me parece que es uno, si no sabe nada de arte, tiene un pantallazo de arte todo el tiempo, hablando de pinturas, de filosofía, de la vida, y esta relación de maestro-alumno, que está por debajo también la relación padre-hijo, ahí hay varias aristas. ¿A vos qué te enamoró del texto? Todo eso de lo que hablas. Pero lo que más me gustó, primero yo me dedico a las artes plásticas, soy pintor, entonces para mí el espectáculo y el asunto tiene, no me asusta, sino por el contrario, me permite articular en el escenario un oficio del que conozco, del que sé, y que es muy difícil que como actor uno pueda comunicar. Entonces me llega esta obra y es una bendición, por un lado. Por otro lado, me gusta mucho esta batalla en tratar de acercar al espectador y no asustarlo al mundo del arte, sino el mundo del arte, como cualquier espacio de pensamiento de ser humano, no puede ser selecto en el sentido de es para cualquiera. Sí. Lo que no es para todos, es para cualquiera. Para cualquiera, ¿no es así? Entonces, el material nosotros intentamos acercarlo al espectador, que no sea un material que tenga conceptos que se cierren y que vos digas de qué está hablando, sino intentar, dentro de lo posible, ¿no es así?, que el material tenga un lenguaje de cercanía y que el espectador por algún lugar comprenda que se está hablando de una experiencia, de un oficio, de dos generaciones y de dos momentos diferentes. Una persona que está en el kilómetro 15 y otra que está en el kilómetro 380 reflexionando acerca de una carretera, con diferentes puntos de vista. Y todo ser humano sabe lo que es la vida, la existencia, las especulaciones, los deseos, las promesas y las cosas no cumplidas, que un ser humano llega a un momento a advertir que la vida le está diciendo lo que vos creías no es. Sí. Lo cual no significa que tu vida no haya tenido sentido, ¿no? Lo que a mí me pasaba con respecto a lo que decía la pintura es, yo no soy un erudito en el tema, pero lo básico lo conoces, pero también me pasaba que era como una clase, porque aprendes mucho de lo que no sabes y también de interpretar
o de qué maneras uno puede mirar el arte. Eso es interesante también. Ha pasado mucho en Red, sigue pasando que la gente me dice, ¿sabes que a partir que fui a ver Red, gente que me dice, y me fui por la calle corriente y me fui a comprar un libro de pintura? A mí me parece extraordinario. Como y vende tus cuadros en el hall. Así los agarras caliente, ¿ves? Yo soy un poco más sutil, pero algo de eso. Intento, por lo menos, tal vez no lo soy. En fin, yo cuando recibimos el material Red, era mucho más críptico el material, era mucho más cerrado. Y el material inclusive tenía un problema, y es que estaba en los textos de Rothko, se encontró un libro de Rothko que él escribió, un libro de teoría, y por eso se hizo la obra, porque se encontraron muchos pensamientos de él. Y esos pensamientos estaban distribuidos en la obra de una manera literal. Entonces, junto con Barone y con Gerardo, tuvimos la posibilidad de poder adaptar un poco esos textos, de manera que lo que se diga, se dice de una manera más directa, cuestión de que el espectador pueda realmente comprender de una manera más directa de lo que está hablando, ¿no?, el personaje. Vos como actor seguramente interpretaste personajes ya alguna otra vez, personajes que existieron o personajes ficticios, en este caso el pintor Marroco. ¿Haces algún tipo de investigación? ¿Te metes en el personaje leyendo acerca de su vida o es una cuestión un poco más libre como lo abordas? No, yo indago. Lo que pasa es que donde está mi libertad en todo caso es ajustarme al material y a lo que yo investigo, lo que sirve para contar el material. Porque hay algunas cuestiones que vos podrías decir, sí, es muy, muy atractivo esto, pero a mí no me ilumina nada de lo que hay que contar. O sí, como por ejemplo, Rothko, cuando cumplió 17 años en Estados Unidos ya, él fue a estudiar teatro. Él quería ser actor cuando era chiquito, o joven, digamos. Y después se fue de ahí y siguió estudiando otras cuestiones. Que un hombre judío del este, en Estados Unidos, a los 16 años, haya querido ser actor, a mí me ilumina. Y además fue educado después para ser rabino. Cosa muy particular. Rabino en una familia que no era ortodoxa. O sea, lo llevaron a ser para estudiar rabinato. ¿Por qué? Para que él pudiese tener un oficio. Entonces yo dije, rabino de una secta, como puede llegar a ser cualquier comunidad, y como es la comunidad, era en ese momento la comunidad judía, que quiso ser actor, yo digo, este hombre debe ser muy expresivo. Debe ser muy teatral. Porque un tipo que quiso ser actor en determinado momento, con su característica y su verborragia, y lo que dice el asistente de él, que no para de hablar, que ta 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 ta, yo digo, este tipo tiene que ser un hombre que le gusta poner en escena sus pensamientos. No es un hombre introvertido, es un hombre que vos decís, ¿cómo le gusta poner en escena lo que piensa? De una manera teatral. Y como además tiene que ver, pensé rabinato, el rabino, pensé en la tribu, pensé en las jerarquías que tienen que ver con los mayores en la tribu judía, que la gente joven va a escuchar a los mayores y los mayores se sientan y le cuentan lo que fue el pueblo y la historia. Y yo dije, Rothko debe hablar así acerca de su pintura, como si estuviese en la tribu enseñando, ¿no es así? Esos son elementos que a mí, por ejemplo, me iluminan, que pues, son interpretaciones, pero que son interpretaciones que se derivan de un elemento de su biografía que tiene que ver con quiso estudiar teatro y estudió para ser rabino. Bueno, sí. Hay otras cosas que voy a decir, bueno, no me llama eso, claro. no me habla. Eso te quería preguntar, porque es al ser tan verborrágico, tan expresivo, es 1:20 en la cual estás arriba. 1:10. Una hora veinte. Y se gasta y te dice, fuiste al baño, por eso se te hizo 1:20. Pero, ¿cómo terminás? Feliz. Pero yo puedo entrar. Muy cansada. ¿No? Nada cansada. No, mira. ¿Sabes lo que me cansa a mí? Una fiesta. Que tenés miles de cosas que te pasan y no podés decir nada. Eso me cansa. Me cansa nada, encontrarme con un familiar, ¿entendés? Y esperar que se haga la 1:15, que justifique la comida. Eso me cansa. Pero no es, por el contrario. Me siento muy dichoso, ¿sabes por qué? Porque te comunicas además con el espectador de una manera, para mí... Yo siempre digo, el trabajo a mí hace que me encuentre con el otro en el mejor espacio de encuentro que yo he encontrado en mi vida, ¿no? Entonces, todo lo que se llama los otros, el otro, relacionarse, darse, comunicarse, para mí, en el espacio del trabajo, en esa 1:10, para mí es diálisis durante el día. Y puedo entrar muy mal, preocupado o torturado por un pensamiento que nada tiene que ver.
tiene que ver con un trabajo. Pero por suerte, como dije antes, yo toco un silbato, los soldados se hacen presente al lugar del trabajo, y a los 10 minutos que empezó el espectáculo, siempre hay una vocecita que agradece la posibilidad de que tenga que hacer de mi vida una experiencia como la de en ese momento estar haciendo la función. Siempre, mejor. ¿Siempre podés dominar a los soldados? ¿Siempre te obedecen o hay alguna vez que se amotinan? En alguna que otra oportunidad se han podido amotinar, muchas veces, perdón, estoy diciendo mentiras, porque el problema nunca fue de los soldados, el problema siempre es del capitán que manda, y como el capitán que manda va aprendiendo, mi capitán no era así hace 30 años, si hace 30 años tocaba un silbato, venía un perro pequinés, me meaba el talón y se iba, entonces voy a decir, pero ¿qué está pasando acá? ¿No? Y era yo que no sabía muy bien lo que estaba pidiendo y cómo lo estaba pidiendo. Entonces cuando va pasando el tiempo y vos te ocupás de alguna manera, hay algunos seres que no se ocupan, sino que están realmente tocados por una varita mágica particular, no es mi caso, yo me he tenido que ocupar. Entonces, cuando te ocupás, vos te das cuenta que el problema no era del soldado. El problema era que vos no sabías ordenar, no sabías pedir, y no sabías lo que estabas pidiendo. Y no sabías el tiempo, además, que llevaba lo que estabas pidiendo. Entonces vos decís, quiero estar relajado. Bueno, relajate, está muy lindo lo que pedís, pero ¿qué es eso a lo que te referís con relajarte? Bueno, decir el texto bien, particularizar el texto. Sí, está bien. ¿Qué es particularizar un texto? Entonces, esas cuestiones van llevando muchos fracasos y batallas donde vos como capitán volvés con tus soldados hechos pelotas, no es así, generalmente vos le echás la culpa al soldado, el soldado te mira con cara como diciendo, está bien, dejémoslo, pero en fin. Y después, para mí, con el tiempo, que no es una mala palabra, sino que es una hermosa palabra, que no solamente trae arrugas y peladas, sino trae otras cuestiones, con el tiempo vos empezás a advertir que empezás a comprender lo que pedís, le has dado tiempo al soldado a que se prepare para eso, y cuando pedís lo que pedís, el soldado sabe lo que tiene que traerte, y eso es lo que yo entiendo que se llama oficio. Claro. ¿Sí? El oficio que te da la... si tenés la posibilidad de tener tiempo y espacio donde desarrollarlo, ¿no? Cuando arrancaste no la tenías tan clara como ahora. No. En estos conceptos. No tenía nada claro, pero tenía algo que lo sigo teniendo. Estaba muy contento del problema. Estaba, y mira que ha recibido palos importantes, ¿eh? Como todo. Pero estaba muy contento, estaba muy decidido, y como no me ve, y como cuando salía a la calle, llamémosle a la calle, no veía un mejor panorama para mí, siempre la sensación era, mejor volvemos ahí. No estoy tan mal, ¿no? Y percibí de muy pequeño que ese era un espacio donde yo intuí que había una posibilidad para que yo me desarrolle. ¿Y la familia te bancó en esa decisión? Absolutamente. Absolutamente, porque además, imagínate vos, creo que encontraban... No, yo era una persona muy decidida ya de muy pequeño, o sea, y además ellos, que eran gente muy hermosa en muchos sentidos, si había algo que no podían, era asegurarme de qué carajo iba yo a sobrevivir. Claro. Entonces la mirada era, deseamos que sobrevivas. Ahora, ¿cómo? Aprender rápido. Y eso, viste, como digo yo, cuando hay necesidad y no hay resentimiento, es una buena dupla. ¿Sabes? La necesidad y no el resentimiento. Pareciera a veces fundamental para un artista tener ese presente de niño o de joven, de sin ninguna solución, de nada, de ninguna vaca atada, de ninguna fortuna familiar que sí, a disposición, sí, bueno, de ir a todo nada para adelante y decir, bueno, tengo eso, que hacerme mi camino y salir. Eso es una posibilidad, pero conozco muchos artistas que han vivido en una cuna, como Marcel Proust, por ejemplo, que ha escrito en busca del tiempo perdido una obra extraordinaria, y que parece ser que el señor tenía la vaca atada cuando era chiquito y que le iba muy bien. Pero viste cómo es todo, ¿no? Ni en la riqueza ni en la pobreza crece la margarita. Crece donde de golpe crece. Claro. En una piedra o en un jardín, ¿no? ¿No? En ese sentido, lamentablemente, no o por suerte, no hay una ley. Sí creo que sea en la riqueza o en la pobreza
el desarraigo es algo, es un sentimiento que se tiene por ser un ser humano. Esa sensación de que hay algo de la existencia que no está presente en lo que estás viviendo y que hay otra cosa. Entonces siempre finalmente hay algo, digamos, de necesidad, donde fuere, ¿no? Que si no hay resentimiento, está bueno como elemento. Recién hablabas de los palos que habías recibido, y creo que ahora la mirada del otro, no, no sé si coincidirán, pero sobre tu trabajo es la de prestigio. Julio Chávez es prestigio, es un gran actor, no hay discusiones sobre tu laburo. ¿Cómo te llevas con esa mirada de los otros? No confío mucho. No me alegra, y hay una vocecita que dice adentro, seguí que los estás engañando. Los avivaron. Yo creo en eso. Porque yo no tengo conquistado a mi público interno. No lo tengo conquistado. Para mí es una batalla diaria. Entonces, en todo caso, a una persona tan insegura como yo, o tan paranoica a veces como yo, y tan vulnerable, le tranquiliza. Pero yo cuando paso por la aduana, siempre tengo miedo que se den cuenta de algo que no hice, pero tengo miedo que se den cuenta. Entonces digo, ¿cómo es eso? Si me dicen, ¿por qué lo mató? Yo voy a contestar, no me di cuenta. Perdón. Lléveme. Entonces, lléveme. Estoy esperando el silbato. Entonces, imagínate vos qué fe puedo yo llegar a tener. No son época para contestar eso. ¿Eh? No son época para contestar eso. Nunca, en este país nunca son época. Como artista, por lo que está diciendo, sonás como un tipo muy disciplinado. ¿Siempre tuviste claro que había que ser un artista disciplinado, o arrancaste más con una bohemia y después fuiste evolucionando hacia ese lado? No, bohemia nunca. A mí lo que me enamoró del trabajo es que me dio ocupación y disciplina. Yo me acuerdo, mira, yo me acuerdo, tengo la imagen perfecta, cuando yo era pequeñito, teníamos todavía estufa que se llamaba estufa Vela, bueno, no quiero la pálida de la nostalgia, ¿no? Así que sigamos adelante. Y yo me acuerdo que era realmente una época muy difícil en mi vida, en mi casa, por muchos motivos, entre ellos económicos, etcétera, etcétera, y a mí me habían enseñado el trabajo de sensorialidad. Yo tenía 18 años, 17 años, o sea, trabajar con la taza imaginaria, acercarte a la taza imaginaria, oler, y yo me acuerdo que estaba sentado en una sillita tan contento que me habían dado deberes, y con tanta fe en el deber ese, ¿entendés? No. Nunca bohemia, no, me gusta el trabajo, siempre me ha gustado mucho la disciplina, y siempre he tenido ansias de seducir a infinidad de maestros, infinidad, es mucha la lista de seres extraordinarios que han vivido y que han hecho su trabajo en la Tierra. Tomás contacto con ellos, vos podés encontrar un maestro donde quieras, ¿no? Para mí, para todos, yo creo que todos tienen sus maestros y sus ídolos y sus... Sí, por supuesto. A veces me da la sensación cuando hacemos notas acá con actores, y actores de cierto nivel como el tuyo, y la sensación que tengo es que son especies de superhéroes que ya está, no tienen que aprender más, y cualquier papel que le tiren lo sacan a la cancha perfecto. No. Y que a la larga digo, qué guachos esto, lo hacen fácil, porque les tiran todo un papel distinto atrás del otro y siempre lo hacen bien. No es mi caso. Yo no tengo esa experiencia, yo para nada, por el contrario, me parecería el fin, digamos, unas pero sí me gusta el temor y el temblor inicial de un trabajo que siempre te pone en jaque, a mí por lo menos me pone en jaque, y me llama mucho la atención, y esto lo pueden ustedes averiguar, que no lo van a hacer porque no van a tener ni tiempo ni lo van a perder en esto, pero yo me preparo cada función como si fuese un estreno, y antes de salir a escena siempre la sensación que tengo es ojalá pueda, y a mí me gusta eso. Y de los personajes que hiciste, ¿cuál fue el que más te desveló? Es decir, este es difícil, hay que sacarlo. Mira, yo hice... Lo para que cuando... Por diferentes motivos, pero por ejemplo me aparece un personaje que hice en una película de Adrián Caetano, que se llamó Un Oso Rojo. Sí. Que ahí tuve una gran dificultad, y era que...
yo no sabía si verdaderamente iba a poder construir a ese personaje que era tan diferente a mí, además con una naturaleza como Caetano, como director, que no tiene nada que ver conmigo. Y no solamente eso, sino que se quedó muy muy claro esa situación entre nosotros dos. Y yo siempre digo, a punto de que yo estaba por decir que no lo iba a hacer. Cosa que Caetano en ese momento yo creo que hubiese estado muy agradecido, porque yo creo que él tampoco quería que yo lo haga, porque él quería llamar a un boxeador para que haga el rol, y Lita Stantic, la productora, lo convenció que no haga eso. Así que por suerte él se dejó influenciar y yo también me dejé influenciar, porque yo he aprendido muchísimo haciendo eso. Y otro rol que para mí fue bien complejo y bien atractivo fue, hice un travesti alemán en una obra que se llamó Yo soy mi propia mujer, que era un monólogo, un unipersonal donde hacía varios personajes, entre ellos un travesti alemán. Fue un espectáculo, para mi gusto, de un enorme aprendizaje, con muchas gratificaciones de todo tipo. Pero un espectáculo que cuando yo empecé a ensayar pensé, ¿dónde te metiste? Por el riesgo, además, porque a veces no es que uno no sabe cómo hacer. A veces es el temor de exponerse en que uno sabe cómo hacer. Entonces, mirá que bien le salió. No, alguna que no sabía de esto. Es como, como dicen algunos varones, algunas chicas, claro, que no expresan el placer, porque uno dice, ¿dónde aprendiste a gozar así? Claro. Entonces, que es mejor siempre la ignorancia, como si la ignorancia fuese un carné, entender, de virtuosidad. Claro. Bueno, sabes que también te quería preguntar, porque cuando vienen actores de mucho nivel, como es tu caso, que tienen esto, el prestigio, la medalla, el aplauso, todo, me gusta llevarlos a ese momento que hicieron algo del cual decís, saquémoslo de mi historia. Yo no hice esto. Sí. ¿Por qué momentos pasaste o qué laburo hiciste que decís? Hay un trabajo. Esto no es el Julio Chávez prestigioso. No importa. Hay un trabajo que yo hice en una película que se llamó La Nueva Cigarra. La Nueva Cigarra, se había hecho una película en los años 50, 60, no sé, se llamaba La Cigarra no es un bicho. Ah, era una película. ¿Un rol transitorio? Sí. Claro. Y después que tuvo muchísimo éxito. Y después yo hice No toquen a la nena, la primera película que hice yo. Y después me llamaron para hacer, yo era un actor verdaderamente inexperto, y me llamaron para hacer La Cigarra, no es un bicho, no sé, la remake, digamos. Claro. Que yo creo que estuvo espantoso. Pero espantoso, pero vos sabes que yo he estado mal muchas veces, pero con conciencia de lo que quería hacer y sabiendo que no, y viendo que no estaba pudiendo, resbalándome, pero en una montaña que fue una decisión subirme. Pero en esa película yo me di cuenta que yo estaba, ni siquiera tenía la dicha de una decisión pensante. Estaba haciendo el papelón, contento, porque además estaba con figura. Yo hice esa película por Cholulo. ¿A quién estaba en esa película? El personaje que yo veía en televisión y yo estaba fascinado. Vicente Rubino. ¿Qué sé yo? Estaba Darín en la película, creo yo, que por supuesto le estaba muy bien. No, pero por supuesto, porque él sí que es un actor con un oficio ya de chico, que yo no lo he tenido, yo me lo tuve que armar. Entonces, esa película, yo creo que mis compañeros habrán pensado cosas muy desagradables acerca de mí. Y yo los autorizo. Tenía un elenco tremendo, estoy viendo. Olga Zubarri. Sí. María Aurelia Bisutti. Alberto Martín. No, esa era la primera. Esa era la primera. Esa es la primera, la del 77, sí. Te digo yo. La Nueva Cigarra. ¿A La Nueva Cigarra? Sí. Figura de María Aurelia Bisutti. Por eso. María Aurelia Bisutti. Por esa mujer, fue la primera vez que yo dije que yo quería ser actor. Yo tenía 7 años, vinieron a filmar al barrio, María Aurelia Bisutti, creo que era Fernando Ciro, que se pegaron un beso, que yo me quedé así porque besaban como para mí se besaba. Claro. Que no eran los besos de verdad, era el varón ponía la boca en el mentón, la mujer en la parte superior del labio de él,
y hacían un movimiento como moviendo la cabecita, como si fuesen el perrito del Torino, ¿viste? Y ese era el beso. Cuando a mí me dijeron que me abrieron el visito y estaba, yo para mí era, ya llegué. Claro. Pero verdaderamente, para mí eran figuras muy importantes. Claro, ¿quién más estaba? Alberto Martín, sí. Ernesto Bianco, sí. Gogo Andreu, sí. Cristina del Valle, sí. Osvaldo Terranova, sí. Vicente Rubino, Enrique Pinti, sí, que hacía un mayordomo, creo yo. Claudio Lebrino, sí. Marta Albertini, sí. Pepita Muñoz, vos, Patricia Dal y Toco Gómez. Sí, Gallo, ¿qué hacía él? ¿Qué personaje hacía? Era el novio de Marta Albertini, creo. Ah, mira. ¿Qué desastre? Yo me había pisado un albergue transitorio, yo no sabía ni de qué se trataba nada. Acá en IMDb le dan 7.5 sobre 10. Está bien. Buena película. Bueno, mejoren la información. Es hora de que... ¿Y en la película tuviste la oportunidad de compartir escena con algunos que dijeron, wow, este es mi héroe, mi heroína, o no te tocó? Sí, pero... Yo estaba en un mundo de fruta encendida, estaba tan impresionado. Yo ya estaba estudiando en el conservatorio, pero yo sigo siendo así. A veces no me acerco a un colega porque me da vergüenza. Siento tanto pudor y además que no se dé cuenta que me quedaría mirándolo petrificado con la sensación de no te puedo creer. Por ahí y peor, porque pasa, uno queda como un loco. Pasa, absolutamente. Y a veces puede pasar por antipático, yo lo sé. Y en verdad soy tímido, cohibido y muy respetuoso de lo que llama la farándula. Sí, sí, lo soy, porque, como digo yo, no tal vez yo después en el momento de trabajar pelo otra herramienta, porque ahí empiezan a jugar otros jugadores. Pero no, a mí me da mucho pudor hacerme, compañero o colega de actores que no conozco y que de golpe nos saludamos, ¿qué hace? ¿Cómo te va? Porque somos colegas. A veces yo me quedo tipo duro cuando me saludan, tipo, no lo puedo creer, me saludó. No me das un autógrafo, ¿eh? No me das un autógrafo. Bueno, algo así me pasa. Figuras que para mí han sido y son, qué sé yo, y hasta contemporáneos míos, ¿no? Que me da vergüenza y pudor, y a veces como con ellos o los veo o tomar un café o un trato, y hay una vocecita mía interna que dice, llegá. Y cuando hay alguien, un colega que siente ese llegaste porque accede a charlar con vos, a tomar algo, a compartir un cartel, ¿cómo lo tomás? Me gusta más la otra situación. Me gusta más, me siento con más identidad en la otra situación. En esta, bueno, está bien, puedo hasta, bueno, pero no, la otra me siento con más identidad. Y lo otro ya me acerca más a la muerte, por otro lado. Cosa que no tengo nada, ya. Entonces, maestro, que tenés el clavel detrás y lo vas a tirar. ¿Qué te pasó arriba del escenario así particular? No sé, ¿alguna vez te quebraste en llanto? ¿Te olvidaste la letra? Debe tener miles de dos experiencias muy fuertes que son inevitablemente las más fuertes que tengo. Tanto con mi padre como mi madre, yo me enteré que se habían muerto estando en el escenario. Con mi padre hace muchos, muchos años, en el año 89, que yo salí en un pequeño intervalo que tenía en una escena al baño y pasó el que era el vendedor del Cervantes de las entradas y me mira y me dice, ay, querido, tu padre estaba muy mal, ¿no? No. Y yo digo, ¿cómo? Y ahí me di cuenta que habían llamado al teatro para decir que mi padre había fallecido, que mi padre sí estaba muy mal. Y la segunda, la muerte de mi madre, que fue hace 2 años, que estaba entrenando en el escenario y me llama mi hermana diciéndome que mi madre había fallecido. Así que son 2 experiencias, y pensé, mira vos, las 2 veces me enteré estando en el escenario de la muerte de uno y de otro. Así que fueron 2 experiencias muy fuertes. Y después quebrarme... No tengo experiencias. Tengo una experiencia que no es quebrarme, sino que me en el escenario. Es quebrarse de alguna manera. El hígado se quebró, el riñón se quebró, claro. La vejiga, claro, se partió. Se han quebrado ciertas barreras. Yo estaba haciendo un espectáculo que no podía salir de escena. Y cuando entré, a los 15 minutos me di cuenta que iba a tener un grave problema.
y que no sabía cómo resolverlo. Era el único actor, era este unipersonal del que tenía. Oh, sí, unipersonal. Y durante todo el tiempo estaba pensando cómo hacer para poder hacerlo. Y yo me dije, cuando llegues a tal parte, te pones detrás de la silla y te meas. Dicho y hecho, manteca por el techo. Cuando llegó esa parte, fui a la parte de las cosas y meé en el escenario y después seguí haciendo el espectáculo y en un momento me acerqué, que estaba el asistente ahí, así que bueno, no fue un quebrarme en llanto, pero aparte, ahora siempre pantalón negro, ¿no? Ahora a partir de ahí me di cuenta que tenía que ver mucho más con precisión el tema del tomar agua y claro, claro, y acordarse de hacer pis antes de salir. Sí. Tenemos un pedacito de la nueva cigarra, si lo quieres ver con audio. La verdad es que no. No creo. Yo me imagino, si quieren, yo me voy a ver. No, está. Listo, no, saquémoslo. Está, mira lo que era mi carita. ¿Tenías ahí cuánto? 18 años, 19, 18. 18 años y un día. Ay, pues sí. Mirá lo que era esa nota. ¿Está bien? Cuando la gente me dice... Más, me siguen, por favor. Dice, mira cómo envejecí. No. A lo que le contesté, vos no. Claro. Estás más joven, claro. Vos naciste con 20 años. Vos te apagas. Cuando uno te escucha hablar sobre el teatro, digamos, la pasión que le pones y no solo a actuar, sino a crear también una obra, se nota una sensibilidad que para mí es fundamental para alguien que es actor. ¿Esa sensibilidad la podés aprender o la tenés que traer de la cuna? Esa sensibilidad la tenés porque sos un ser humano. Digamos, la tiene cualquier pero ser humano. Pero poder expresarla todo. Tanto... Ese es otro tema. La posibilidad de articular eso, y ya tiene que ver con cuestiones históricas, culturales, momentos, cosas de la vida, cuestiones biográficas de tu vida, cuestiones del país en el que vivís. ¿No es así? Yo estoy seguro que debe haber muchísimas personas que la Guerra Mundial en el 40 y pico le cortó a una experiencia y ha dado por tierra una posibilidad de expresarse. O al revés. Porque fue eso, tuvo una posibilidad de expresarse. En fin, ahí yo ya no creo, yo no soy de poner al artista en sí mismo por ser artista en un lugar de privilegio. Yo creo que, una vez le preguntaron a un creo que actor, no sé, o a un pintor, ¿cuándo decidió empezar a ocuparse del arte? Y este hombre le contestó, yo voy a dar vuelta a la pregunta, ¿cuándo usted decidió no ocuparse? Le preguntó al periodista. O sea que no, la actividad expresiva es una decisión humana y una necesidad humana. Hay algo que pasa que uno lo abandona, no es que uno lo toma. Lo que pasa es que si algunos toman eso, lo retoman, ¿no es así? E inician un camino. Pero yo no soy de los que determinan que hay una característica particular. Hay seres cerrados, hasta bestiales, que bueno, podés entender que en el momento de hacer una pincelada, la sensibilidad que tienen. Sí. Y después de que hicieron esa pincelada así, agarran un sándwich de chorizo y lo morfan como si fuese un animal. Y voy a decir, ¿pero cómo puede ser eso? Y sí, puede ser, ¿cómo que no? ¿Cómo conviven los dos? ¿Cómo conviven los dos? Sí, por supuesto que conviven. ¿Y en la tele te sentís igual de cómodo que en el teatro? Absolutamente. ¿Encontrás el... Me lo hago. ¿El mismo espacio? Me lo construyo. Pues a mí siempre la sensación que tengo es que la tele todo es más chico, más apretado, más rápido. Es una decisión de quien lo hace. Son circunstancias diferentes, por supuesto que sí. Es un papel diferente. No es la misma calidad de papel, pero no porque mejor o peor. Diferente calidad. No estamos haciendo comparativo de mejor. Pero vos, cuando vos aceptás hacer un trabajo a la edad que tengo yo ya, vos no podés sorprenderte de esa diferencia de densidad del material. Claro. Entonces cuando vos aceptás y firmás un contrato y peleás tu cartel, etcétera, 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 lo que estás diciendo es, soy una persona que sabe lo que se va a encontrar y que está preparado para resolver los problemas. Como digo yo, muchas veces me he escuchado diciendo, lo voy a volver a decir, nosotros a veces tenemos amnesia. En el momento de firmar el contrato nos olvidamos y al día siguiente recordamos lo que firmamos. Pues sí, pero qué raro que no siempre nos agarra mesa, no entendemos cuáles son las circunstancias.
Claro. Entonces, cuando yo tenía 20 años, yo puedo decir no sabía. Yo tengo 58. No saber a esta altura del partido, sí, habrá mal de vos. No sabés. Entonces, no, yo creo, y yo me lo hago ese espacio del cual vos hablás. No se le. Ningún espacio de pensamiento es un espacio que se te dé. Es un espacio que construís. Es un espacio que haces y que el mismo pensamiento construye. Entonces, no es algo que yo necesito que se me dé. Es algo que yo sé cómo construirlo. Y me ocupo e intento construirlo. Después, hay batallas que vos decís, mejor, no me fue tan bien, en esta batalla tuve este problema. Las batallas, por supuesto. Uh-huh. Pero en ese sentido, yo. Para mí un reportaje es un espacio de pensamiento. No me es. Y llego y tengo un nervio y una angustia que tiene que ver con un particular. A la cara, te juro, al final vivís angustiado, ¿no? Sí, vivo con una cuota de angustia consciente. Claro, acá hay varios oyentes que preguntan si tenés alguna anécdota de la filmación de la película El Visitante, cuando vas a ver Alma Fuerte, y hay muchos fans de Iorio que quieren saber si te cruzaste con él, si hubo algún intercambio. Sí, yo sé que él aceptó entre otros motivos la película, porque creo que había visto una película mía y le había gustado o algo así. Y yo, lo que pasa es que yo no tengo ningún tipo de relación ni con la música que él hace, ni con ese tipo, digamos, soy bastante quedadito yo en ese sentido, y bastante poco vivido, tengo muy poca calle en relación a bandas, conciertos, estoy seguro que ni conciertos se dice, ¿no? Bueno, es correcto. Pero tengo, creo que después de la filmación que se hizo en la calle Honduras y Godoy Cruz, que había un boliche donde se hizo la filmación, donde él actuó, a la noche una utilera volvió y parece que había una fiesta bastante importante y salió disparando. Y aparte, Iorio es un tipo que intimida, ¿viste? Si no lo tratás mucho, así a la distancia es como... Sí, es un hombre grandote, poderoso. Sí. Bueno, tiene que ver un poco con la música que hace también. Sí. La música que no tiene ningún tipo de miramiento, ¿no? O abrís la puerta o... Sí. ¿Y qué escuchas? Estoy muy ecléctico en lo que escucho. Desde un conjunto que se llama Cocteau Twins, que es de la época no sé de qué, hasta puedo llegar a escuchar... me gusta mucho Spinetta y me gusta mucho Charlie... Y me puedo escuchar, por supuesto, música clásica, o puedo agarrar una canción bien chonca de Rocío Dúrcal del año 60 y la puedo pasar muy bien. Y si necesito ponerme pilas un día que tengo que ponerme a limpiar la casa, la pongo a la Lynch. Me das cada día más. La limpio en una hora y media. Absolutamente. En Fórmula 1. Como una loba. ¿Sos de hacer quehaceres domésticos o, sí. ¿O no? Sí, ¿o no, claro, no sí, y me gusta hacerlo. Porque para mí todo es entrenamiento, ¿sabes? Entonces yo me digo, bueno, vas a hacer esto. Lo vas a hacer bien. De paso me entreno. Sí, me gusta modificar a veces mis conductas o mis... Me gusta, sí, me hace bien y me... Nada, a veces uno se olvida y cree que uno es siempre lo que hace. Y somos más que lo que hacemos. Podemos de golpe cambiar en un segundo el paisaje y estás ocupado de otra cosa. Y a mí me gusta esa correrme a veces de mis propios hábitos. Claro. Sí. No, una estrella no cambia un cuerito ni en pedo. Que yo no soy una estrella. Si yo pensase eso de mí... No limpiaría la casa con Valeria Lynch. Y no me puedo mirar más al espejo. Hay que sostenerlo, eso, ¿sabes? Yo no puedo. Acá te reconoce mucho como un gran puteador. Cosa que, entonces, están diciendo, ¿cómo putea Chávez? ¿En la vida sos así también, por lo que parece, por tus personajes? No, pero cuando doy clases, cuando entreno, me encuentro articulando frases a veces fuertes, particularmente fuertes, que a mí mismo me sorprenden. Porque yo no soy una persona que en su vida no tengo ese hábito. Pero cuando trabajo,
Te sale el puteador. No solamente eso, me parece que tiene algo que a veces rescata en una escena la puteada, a veces la hunde, porque la puteada no termina de articular un pensamiento, pero a veces te rescata, ¿no es así? Es como si hubiese un plus, ¿no es así? A veces, que la puteada es como una manera de comunicar la dificultad enorme de poder articular algo poderoso. Entonces me gusta cuando, de hecho, en Rothko, cuando en el cuarto acto entro, digo, pretenciosos hijos de puta, me parece además tan gracioso el ser humano. ¿Entendés? Hundido en un insulto, entregando la vida en un insulto, ¿entendés? Que me habla casi de una ingenuidad infantil, más que de algo de un ser adulto. Tiene algo de que el hombrecito de golpe se siente reputeando contra el cielo, ¿entendés? Siendo una cosita de nada, mirando al cielo y diciendo la puta. me parece muy expresivo de algo, no de todo, pero sí de algo. Ah, bien puesta garpa, sí. Ah, sí. Pero cuando la pones mal es un desastre. Bueno, sí, no, cuando está... Y además cuando está hecha... Yo, para dañar, digamos, o para... Claro. Me gusta la puteada casi como hecho privado. El ser humano. Cuanto más privado, más expresivo, claro. Me parece. ¿Es una preferida que te sale cuando golpeas con el... Viste que uno tiene una muletilla de puteada, sí, que es la que sale cuando te golpean el martillo, te cerraron la puerta en la mano, sí, te sale una siempre la misma. Sí, o sos, pero, vas cambiando. No, soy muy de la puta que te parió. Soy muy de esa. Es linda porque es cacofónica, sí, suena bien, se encadena, sí, bien. Después puede decir arriba para abajo. Claro, hay variaciones. Hay variaciones. Pero tiene como una musicalidad, parece. Sí, sí, sí. Además te da tiempo de hacer un onduleo. Claro. Tira otra variación de esa, a ver cómo sería. ¿Eh? Otra variación. La puta que te parió. Ese, como escuchame bien lo que te dije. Cuando te lo digo una sola vez. La otra vez hablamos con... ¿Qué estoy haciendo? Yo mando la puteada para ese negro. Te iba llevando hacia ahí. Oscar Martínez, hablamos con él, y él, hablando de talentos ocultos, decía que su gran talento oculto era imitar al Pato Donald. Sí. Y que la verdad lo hace muy bien. Es un gran imitador, Oscar. Sí. A Sandrini lo imita como los dioses. Muy bien, sí, es cierto. ¿Vos tenés algún talento oculto de esos? No. Limpia la casa con Valeria Lynch. No, pero por no ahí... No con Valeria, no. No, por favor. No, soy un poco payaso. Y un poco desarticulado, como loquito, como tonto. Pero el payaso es el de hacer jodas, el de contar... Sí, hago cosas o... O nada, un personajito que habla todo con ese, ¿entendés? Vamos a comer, tengo hambre. Y lo hago así, y yo sé que produjo en las personitas con las que me animo a hacerlo como una especie de ternura, y es como una manera de protegerme de que no me hagan daño. De entrar bien en el grupo. Claro. Bueno. Pero es copado, mirá. Mirá, estás tonto, es bastante estúpido. No le hagamos nada. No le peguemos, que nos hace reír. Claro. Julio, mil gracias por venir. Por favor, la obra se llama Red, está en el Paseo de la Plaza. Hay funciones de jueves a domingo en distintos horarios. Jueves 20:30, viernes 22, sábado 20:30 y domingo 19:30. Éxitos, y bueno, este año ya vas a tele otra vez. Sí, sí, estás preparándolo con la gira de Red. Hago una película ahora antes que se llama El Pampero, después voy a hacer la gira, después empiezo a hacer la miniserie que se llama Signos, que es un asesino serial, y la astrología. Así que estoy muy, muy copado con eso. Sí. Mil gracias por venir. Por el tipo de radio, claro. Porque yo soy un viejito canchero. El que va a los conciertos. El que va a los conciertos. Muchas gracias, muy gracias, amable. A vos. Julio Chávez pasó por Ácido.